Bienvenidos a este telenoticioso denominado Sara, sa. Hola Roberto, ¿cómo estás tú? Hola Rita, pues aquí estamos rimbombantes y también medios picantes, ¿no? ¿Y tú Rita? Yo estoy totalmente regia, Roberto. Hemos venido renovados con mucha energía, con este sol radiante que nos ha iluminado el día de hoy, Roberto. Bellísimo el día hoy, Rita. Bueno, 18 y un minuto. Ahí escuchamos los bomberos a todos para guardarse en las casitas, ¿eh? Está toda la gente esperando este momento porque comienza nuestro informativo semanal, Roberto. Es verdad, aquí con nuestro noticioso Sarasa, trayendo toda la información, pero no nos olvidamos del humor, Rita, ¿verdad? No nos olvidamos ni del humor, ni de todas las cosas hermosas que hemos traído para nuestros televivientes el día de hoy. Es verdad, Rita, hoy también, como todos los jueves, tenemos nuestra entrevista. Hemos traído nuevos números musicales. Es verdad, hoy traemos música, dos numeritos musicales, Rita. Y trajimos un montón de información más. Por eso mismo, no te muevas de tu sillón, silla, banqueta, silloncito, tronito, lo que estés, quédate ahí porque comenzamos con la placa sobre el triple campaña informativa sanitaria, Rita. Vamos a ir a ver a la plaquita, a ver cómo vienen los números. Informe local de la triple campaña sanitaria correspondiente al 12 del 8 del 2020, 23 horas, Rita. Sí, en la ciudad de Marcos Paz nos encontramos con 236 casos activos en el distrito en este momento, Roberto. De esos casos, 213 ya corresponden a casos ya informados. 20 fueron dados de alta. Y 23 son los nuevos casos que tenemos hasta el momento, ¿verdad? 11 de ellos son por contacto estrecho, 6 contacto comunitario y 2 personas del personal de salud y 4 casos están en investigación. 224 casos en estudio, ¿verdad? 11 casos descartados al día de la fecha. Y en lo que va de la pandemia, tenemos 754 totales casos llevados en la pandemia. Bien, de los cuales 503 ya han sido curados, 236 están en curso y tenemos que informar que 15 son los fallecidos hasta el momento, Rita. En el casos analizados tenemos 1.086 casos y que ya están descartados a la fecha. Es verdad. 1.321 son las personas en aislamiento preventivo domiciliario, Rita. Y en el caso del dengue, seguimos sin novedades, Roberto. Es verdad, Rita, es verdad. Y en el caso del sarampión, tenemos nuestro primer objetivo logrado, fin del brote epidemiológico. Recordamos el número para comunicarse, que es el 477-0242, es el sistema de salud pública de Marcos Paz, ahí se pueden comunicar, Rita. Perfecto, Roberto. Volvemos entonces al piso. Aquí estamos, mira las hermosas palmeras de nuestra plaza, ahí las vemos, Rita. Bueno, Rita, como bien vos decías al principio, tenemos dos momentos musicales para el día de la fecha. Como hemos comentado anteriormente, nuestros
compañeros del taller de teatro han compartido un momento musical que vamos a compartir ahora con ustedes. Sí, pero antes, Rita, además ¿sí? también vamos a compartir, porque ya no estamos solo en el ámbito local, Rita, también no, estamos Roberto. Aquí en la región, y nos llega un video también del Centro de Día Crecer de Moreno, Rita, que también vamos a compartir, donde allí también hay intérpretes musicales, hicieron un hermoso video de una balada para un loco. Entonces tenemos un montón de musiquita con la que te vas a entretener ahora mismo. ¡Vamos con ello! By nature, if you don't say diggity or me, you're gonna lose your pop. So let... Acá les presento a Natalia, que va a interpretar el estribillo de la canción de Luciano Pereyra, Así y Así. Con ustedes, Natalia. Así y así, bailar contigo. Así y así, olvidar penas de amor. Así y así, estar contigo. Así y así, juntos tú y yo. Así y así, bailar contigo. Así y así, olvidar penas de amor. Así y así, estar contigo. Así y así, juntos tú y yo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, no de siempre en la calle y un voz. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita está chinita levantada en cada mano. ¿Te reí? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. ¡Vení! Que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna robando por Callao? Y un corso de astronautas y niños corujas me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco! Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. ¡El loco, 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 loco! Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vieja nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco perdullo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. ¡Hola! ¡Hola!
volá conmigo, ya vení, volá, vení. Te querés venir pesado, bien, dao, pesado. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Y aquí por magia de la televisión nos hemos trasladado al vecindario Rosendo Ramírez. Aquí estamos con una vecina la cual está muy enfuscada por una situación que se viene dando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, estoy muy, muy bien. Bien, ¿puedes contarnos tu nombre? Sí, mi nombre es Raquel Ruiz, soy hija del fundador de este barrio. Y este barrio está terrible, por eso yo llamé a la televisión pública, porque no se puede caminar, gente, no se puede caminar. Acá la vecina de al lado está alimentando a los gallos, a los animales, se ha vuelto un campo. Nosotros estamos en el pleno de la ciudad y no podemos caminar, porque bueno, las gallinas nos pican. Está bien, cálmate, tranquila, que vamos a tratar de resolver. Cuéntanos cuál es el inconveniente que se viene dando en este barrio. Bueno, esto comenzó en marzo, estábamos en marzo todos bien, la vecina de enfrente el 8 cumplió años y organizó una fiesta hermosa, se compró gallo, gallina para sacrificar, estábamos todos muy bien, cuando de repente, cuarentena, no se pudo comer todos los gallos y las gallinas y les quedaron. Y es verdad que estos empezaron a reproducirse y el barrio se minó de gallos y gallinas. Sí, así como usted lo cuenta, los gallos empezaron a subirse arriba de las gallinas estuvieron pollitos, los pollitos crecen muy rápido, no sé si la gente sabe, los pollitos crecen muy rápido. El barrio entero está lleno de gallos y gallinas. ¿Y a qué se debe esta situación? ¿Cuál es su planteo? ¿Por qué tantos gallos, tantas gallinas? Porque obviamente, si no tienen para comer, es difícil que vivan. No, 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 es que usted no sabe que la vecina de al lado, no la que cumplió años, que es la de acá enfrente, no, ella no la que cumplió años, la de al lado de mi casa, no sé, ella es media hippie, yo no la conozco muy bien, pero ella le da de comer a los animales, le pone ahí comidita para que los gallos van y comen, pero el problema acá es que los gallos y las gallinas, cuando uno quiere salir a hacer las compras con el barbijo, todo como dicen, te picotean los pies. Usted no estaría pudiendo salir a hacer sus compras por culpa de gallos y gallinas que esta vecina aparentemente estaría alimentando, según usted nos dice. No, no, aparentemente no, te lo puede comentar cualquier persona aquí del barrio en Ruiz. El problema acá también es que tenemos... Se me está acercando. Es que no tenía miedo, que justo venía un auto allí al fondo y por las dudas... No, está estacionado, hace un mes perfecto, que no sales. Perfecto, nos quedamos ahí el vecino con la moto también. Entonces, dígame, pone el alimento y las ratas comenzaron también a venir a comer. Las ratas ya parecen, ¿cómo se llaman estos animales? Los grandes, eso... Los osos hormigueros, quizás. Es un animal grande, los hormigueros, ¿eh? Bueno, no, ese no. Estaba pensando en otro, que hay un chiste que anda por todos lados, el de los... ¿Usted cuenta chistes?
No, me salen los chistes. No sabe ningún chiste. No, ni siquiera me acuerdo. Quizás para hablar un poquito disculpe. La situación la cuento muy tensa. No, disculpe, no estoy yo en humor para poder hablar disculpe, así como usted disculpe, está no hablando. Se me enoje, me voy. No se me enoje. No, yo quiero hablar con la gente, que por favor, le quiero hablar al presidente que venga y ponga orden, porque esta señora le alimenta a los animales y nosotros no podemos vivir así. Los animales tienen que vivir adentro del corral. Los animales son para estar adentro de la casa, los perros dentro de la casa, los gatos dentro de la casa. ¿Cómo es esto que los animales corren libremente por bueno, la calle? Bueno, mire, yo le tengo una información. Hemos podido también entrevistar a esta vecina y ella tiene una mirada muy distinta sobre la vida y la naturaleza. Así que, si quiere, le invito a ver esta nota y usted, a partir de ahí, podemos generar el debate. Bueno, está bien. Voy a mirar. ¿Acepta mirar la nota? Sí. No sé, capaz que tengo algo que hacer. Bien. ¿Y usted qué le diría? Por ejemplo, si ella ahora aquí está en vivo, aquí aparece ahora caminando aquí por la vereda. Que se ubique, que estamos viviendo en una sociedad, que somos civilizados, que ya dejemos la prehistoria, tenemos internet, tenemos computadora, heladera, tenemos animales, no necesitamos. Vamos a la carnicería y compramos carne, vamos a la verdulería y compramos una lechuga, señora. Estamos en el 2020, ya ni siquiera sé en qué año estamos. Bien, sí, estamos en el 2020, plena pandemia, todavía sigue, tenemos para un tiempito, pero parece que ya hay una vacuna ahí que está por aparecer. Pero mire, la invito a ver, también pudimos entrevistarla a ella, pero para no generar conflictos preferimos hacer un video. Le invito a ver esta nota y después reflexionamos, si quiere. Bueno, está bien. ¿En cómo es su nombre, Roberto, no? Mi nombre es Roberto, claro. Bueno, Roberto. Repítame el suyo, por favor. Raquel Ruiz, del barrio Ruiz. Hija fundadora del fundador del barrio. Muy bien. Ahí vamos a compartir la nota. ¿Y dónde la vemos? ¿En el celular? Aquí. Yo ahora se la muestro en el celular. Tranquila. Mientras tanto, ahí vamos. La santa tierra me da todo lo que tengo. A veces yo también, chico, me tiento y me voy al supermercado y te juro que digo, ¿y qué voy a comprar? ¿Qué me hace falta? Como que no me hace falta muy nada. ¿Se puede ser autosustentable? Sí se puede. ¿Y la gente que no tiene tierra? Hay que buscar el medio. Basta de tanta losa, basta de tanto contrapiso. Volvamos un poquitito a embarrarnos las patas, como decimos. Tengo mucho para llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, de agradecimiento. Esto también están comiendo los pájaros, los gusanos. ¿Por qué dejas a los pájaros y gusanos que se lo coman? Porque ellos también son parte del universo, parte de la tierra, parte de la creación, que también coman tranquilos, algo me van a dejar. No soy la dueña, soy parte, soy un pájaro más. Un pájaro grandote. Monsanto creía yo que era un señor, uno, que hacía para hacerse rico él solo. Es una asociación de gente que ama solamente el dinero, no ama la vida. Y bueno, y ellos cuando tomen conciencia, por ejemplo, de lo que están haciendo, pongo mi esperanza que cambie esto, porque si no ellos también van a caer en las enfermedades, en la muerte, en todo, porque el universo no es algo muy abierto y muy grande, es chico y está muy herméticamente cerrado, que lo que me toque a mí, a ellos también le va a tocar. Y a ellos les va a tocar con mucha plata y a mí sin nada, porque ellos solamente hacen la acumulación de dinero que vos a veces mirás y decís, la pucha, tenía tanta plata y lo mismo se ha muerto. ¿Para qué quiere tanto dinero? Acumulación de dinero, acumulación de mansiones, de muebles, de cosas, ¿para qué? Si vos necesitas solamente una silla para sentarte, deja para que el otro también pueda tener. Eso sería abundancia en generosidad, ser generoso con el otro. Eso es ser abundante, poder desprenderse para dar. A veces uno piensa, dice, soy poderoso, puedo hacer, tengo dinero, tengo esto. Che, quiero conocerlo al pintor de este poroto. Ahí está, el hacedor del universo, el cuidador. ¿Cómo no te vas a sorprender vos? ¿Y cómo no uno no va a cuidar? Los cambios también traen los chicos jóvenes, los nuevos nacimientos están trayendo los cambios. Capaz que ahí nazca un chango, una chinita que va a traer un cambio. Pongo mi esperanza y decreto que así suceda. Me encanta que profetices, Ángela. Porque el amor que no sale, no se expande para el otro, no es amor. Esa cosa que no se hace, el bien común, no es amor, sino es ambición. Y eso es lo que hoy se ha perdido, la generosidad.
La gente es mezquina, mayormente el que más poder tiene, quiere poder para aplastar, no poder para brindar. Y eso es para mí falta de abundancia. Sería el equilibrio. Ahí no está habiendo equilibrio. Sin equilibrio, ¿a dónde vamos? Al carajo. ¿Quién es el dueño de las copas? El más fuerte, el resistente. Esta zanahoria es distinta a la zanahoria que vos compras en la verdulería. Tiene hasta el aroma, es riquísima, te hace viajar. Me subo en la moto tuya y me voy. Tú venta donde tú quieras, Ángel, yo te llevo. A ir plantando buena vibra por el mundo. Sí, tengo que ser consumista para hacer un arreglo. No se empezás a mirar alrededor tuyo y decir, no, sí tengo botella, tengo tierra, voy a hacer un barrio, voy a hacer una hermosa tapia. Sin gastar ni cinco. Solamente basureando, armonía con la tierra, tomar conciencia de la importancia que tiene la tierra, el agua y mucho el aire, que por detrás de mí van ellos y detrás de ellos voy yo también, que nos va a hacer daño a la vida, a la de ellos y a la mía, que cuidemos la vida y amemos el futuro, y el futuro está en lo más hermoso, que son los nietos, los bisnietos, son ternura. Entonces, por esas vidas nos tomemos conciencia del cuidado y la protección de lo que es la tierra, el agua y el aire. Eso. Qué lindo ser humano eres, Ángela. ¿Lo dices? Ay, Roberto, qué hermosa nota que has traído hoy. Qué hermosa, Ángela. Qué lástima que Raquel se fue llorando a su casa. Pues sí, Rita, fíjate tú ahí dos modos, dos planteos de vida bien distintos, ¿verdad? A mí claro. Me hubiese gustado el debate igual, ¿eh? Poder sí, debatir entre las dos, compartir. Pero, digo, si yo me tengo que posicionar, obviamente, me posiciono más del lado de Ángela, Rita. Claro, Roberto. Bueno, me Roberto. Me gusta esto de la hierbita por ahí, el paredón de barro, las botellitas, la verdurita fresca, Rita, ¿eh? ¿Tú plantas? ¿Tienes huerta, Rita? Sí, tengo huerta. Lástima que vivo en un balconcito y tengo huerta del cajón. Pero ves, ahí como ella decía, hay que reinventarse, coso, ¿eh? Tú, sin embargo, en un balcón, en un espacio reducido, puedes tener tus propios alimentos también, Rita. Súper valioso, ¿eh? Sí, Roberto. Es ¿qué muy... tal unos gallitos, para tu departamento? No sé si tanto, Roberto, me parece 4, que... 4 o 5 gallinas, ¿sabes? Por ahí revoloteando. No sé gallito. Si le va a hacer bien a los gallitos estar en el piso de losa. De losa. Patinan, Rita, ahí va el gallo, mi hijo, va. Va a ser en gallo rápido. ¿Cómo se llama? Rapipollo. Rapi Pollo, claro. Muy bien, Rita, muy bien, me gusta. Y bueno, Roberto. Roberto, estás trayendo muy interesantes noticias, muy interesantes notas. Sí, lo que estoy trayendo es una pelada calvicie ahí. Justo me miré de casualidad en el monitor, Rita, disculpa. Estás distraído, Roberto, también. Pero no importa, Roberto, porque quería dar pie a esta nueva compañera que va a aparecer en unos instantes con nosotros en esta entrevista. Es contanos verdad, un poco es quién verdad. Es. Ahí estamos, ahí ya la vemos. ¡Ya llegó! Es verdad, ¿qué tal? Estamos con... Bueno, le vamos a dar el pie que ella se presente, ¿verdad? Dale. Rita, ¿qué tal? Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ay, qué bien que te escuchamos, Laura. Creo que sos la primera entrevistadora que te escuchamos bien. Es verdad. Bueno, me alegro. Se escucha perfecto. Uh-huh. Bueno, Laura, ¿quieres presentarte, contarnos quién eres y después iremos conversando en el transcurso de la nota? Bueno. Bueno, mi nombre es Laura Bustamante, soy representante legal de la Fundación Urarum. Hace 16 años que estoy en la fundación, inicié como soy trabajadora social, pero bueno, ahora estoy en otra parte de la organización. Para el público que quizás no sepa, ¿qué es la Fundación Urarum? Claro. Bueno, la Fundación Urarum es una institución que trabaja con jóvenes y adultos que presentan discapacidad,
Trabajamos en modalidad centro de día y hogar. Tenemos una trayectoria de, en este año cumplimos 25 años en Marcos Paz, y bueno, somos una ONG sin fines de lucro. Nuestro objetivo primordial es atender a la población con mayor vulnerabilidad social, en lo que respecta a discapacidad. Y contamos con el pequeño hogar, que hoy es el único que está abierto, porque el centro de día lo hemos cerrado a partir del 13 de marzo, bueno, por esta situación, ¿no? Por la pandemia que estamos atravesando. Así que bueno, nos manejamos solamente con el hogar, que tenemos 13 residentes, y que en su mayoría son de Marcos Paz. Así que bueno, estamos ahí todos trabajando para que estén lo mejor posible. Te hago una consulta, que la gente ahí sí siempre pregunta, ¿qué significan las siglas URARUM? ¿Y por qué lleva dos U adelante? URARUM significa allá vamos en lengua mapuche. Ah, mira, pensamos que era una sigla. No, no, no. Y bueno, y al grito de URARUM arengaban a su tribu, ¿no? Al grito de allá vamos. Mira, qué interesante. Muchas gracias. Y bueno, y ese es nuestro eslogan. Muy bien. Bueno, Laura, y cuéntanos, o sea, en el hogar, los jóvenes están recibiendo visitas, ¿no? ¿Cómo está funcionando en este contexto de pandemia y ASPO el hogar de URARUM? Bueno, les cuento. Nosotros, a partir del marzo, antes de decretar el aislamiento preventivo y social y obligatorio, cerramos las puertas del hogar, mantener hermeticidad. El hogar, por lo general, recibe visitas de su familia, pero bueno, hace ya 4 meses que no tenemos visitas, solamente nos manejamos con el personal, que son acompañantes, cocina, mantenimiento, limpieza, bueno, la psicóloga que también está trabajando, ¿sí? Y bueno, y todo el trabajo virtual desde afuera, para el centro de día y para el hogar también. Todos los talleres. Así que bueno, esto es todos los talleres a través de la forma virtual. Virtual. Perfecto. ¿Cuántos jóvenes hay hoy por hoy viviendo en el hogar, Laura? En el hogar 13. Bien. Sabemos también que han implementado ciertas medidas como un gabinete sanitizante. Sí. Se me cuestan estas palabras nuevas que tenemos en pandemia, ¿no? Sí, es verdad. A ¿Cuánto todo vocabulario cuenta. Nuevo? Es verdad. Sí, implementamos una, tratamos de hacer todo lo de hacer todo lo posible para que bueno, que este virus no ingrese, ¿no? Entonces, bueno, hemos dispuesto unas cuantas medidas, entre ellos es el traslado del personal con el vehículo institucional. El personal es todo de Marcos Paz. La gente de Merlo, bueno, la dejamos en stand-by. Y, bueno, se los va a buscar a sus domicilios, se los lleva, los traen. Implementamos una cabina sanitizante. Y, bueno, pero más que nada fue algo casero, pero bueno, con un buen resultado, tiene aspersores. Entonces, bueno, tenemos una alfombra también para que puedan limpiarse los pies al margen del cambio de calzado. Cuando el personal ingresa, se cambia el calzado, la ropa, se cambian hijos, bueno, con todo. Tratar de mantener la distancia para ellos es muy difícil porque necesitamos gente que tiene que ser asistida en la alimentación, en el cambiado. Entonces, bueno, la distancia de 2 metros a veces se complica. Pero bueno, tenemos una institución muy grande en espacio físico. Entonces, bueno, se puede trabajar más cómodos con una distancia ideal. Claro. Te quería consultar porque capaz que no, para los que no conocemos, no nos visualizamos cómo es esta cabina. ¿Es como el arco que tenemos en la entrada de Marcos Paz?
No, Rita, yo... Bueno, el sistema es similar. Sí, de hecho, también hemos hablado con Gabriel, porque él es el que instaló los arcos también. El sistema es similar, pero tiene una cobertura para que el alcohol, porque esto es a base de alcohol, 70% alcohol, 30% agua, no se disipe con el viento ni nada. Entonces, bueno, tiene una cobertura de plástico en una estructura de metal. Bueno, cuando todavía no tenemos fecha para la apertura del centro de día. Pero, bueno, está contemplado para espacios de ruedas también. Tienen las medidas para que la silla de ruedas pueda ingresar bien, sin barreras, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, entonces nos contabas que los talleres... que el hogar de día no estaría funcionando físicamente, pero sí virtualmente, ¿no? Sí, ¿nos sí podrías funciona virtualmente. De hecho, bueno, nosotros tenemos tuvimos una reunión con el equipo. Los jueves nos reunimos a través de la modalidad Zoom. Entonces, bueno, cada uno de los talleristas y profes trabaja de la misma similar, ¿no? Obviamente que nunca podemos compararlo con el aquí y ahora, pero bueno, se trata de asemejar lo máximo posible al trabajo en la fundación. Entonces, bueno, cada uno tiene su grupo y mediante videollamadas, videos, llegan a la familia. De la misma forma, ingresan al hogar también. En el hogar tuvimos que también implementar algunos elementos tecnológicos que no contábamos, como un celular para el hogar no había, así que tuvimos que subir la velocidad de internet. Nos regalaron un Chromecast para que las videollamadas se puedan ver en la tele. Bueno, tienen Netflix ahora también, así. Ahí estamos viendo justamente, Laura, mientras tú hablas, la cabina sanizante con algunos de los integrantes de Ubararún. Sí. Ahí algunos yo los conozco, Rita, ahí estaba Ricky, Omar. Ricky, sí. Y bueno, y están son la gente de mantenimiento, Cristian y Carlos. Fue íntegramente el diseño, lo teníamos desde otro lugar, pero bueno, ellos lo pusieron pasaron de la teoría a la práctica. Lo fabricaron directamente. Sí, Made in Ubararún. Hay que importarlo. Y Laura, tenemos que patentarlo ahora. Sí, claro, ¿cómo que no? Ahí también entraría la metodología de trabajo, ¿verdad? El trabajo inclusivo. Sí. Y Ricky, al que vos conocés, que hace ya un año que no tenemos, él está en modalidad de internación, no me gusta decir internados. No, vamos a decir que está en el hogar. Está en su casa, como él llama. Él trabaja en el área de mantenimiento, la verdad que es muy bueno. Conoce todas las herramientas a la perfección, por nombre técnico. Y bueno, él se levanta a las 6:30 de la mañana, desayuna y está esperando a Carlos, que le delegue actividad, y es su acompañante. Así que cuando Carlos se toma vacaciones es un tema, porque Ricky lo extraña mucho. Ricky dice que los días más felices de él son los lunes, porque empieza a trabajar. A contrario de muchos, ¿no? Claro, Ricky, qué envidia. Que me di la verdad. Así que bueno, él hicimos a Oscar también que él estaba trabajando afuera, en festa. Pero bueno, a partir de esta situación, obviamente no puede ir, que los extraña mucho. Pero bueno, ya volverá. Ahí también está Dani, que cumplió. Tuvieron varios cumpleaños en esta pandemia también. Tuvimos varios cumpleaños de Omar, de Dani, así que bueno, el festejo fue interno, pero bien. Así que bueno, desde temprano empezaron los festejos, los saludos, las llamadas,
cantamos el cumpleaños a través de videollamada, la familia, nosotros. Así que bueno, somos unos cuantos. Ahí está Rita, mira qué hermoso lugar. Qué hermoso que está. Es verdad. Laura, una última pregunta, así el tiempo es medio tirano en televisión. Te queríamos preguntar, hoy previo a la llamada tú me comentabas que... Ahí está mejor, me dice que ahí me tienes que escuchar mejor. Me contabas justamente que los jóvenes y adultos del hogar también pasaron por un proceso, no sé si fue el hisopado exactamente, pero contaron con ayuda del municipio, de la provincia. Si nos puedes contar algo más sobre eso. Bueno, tuvimos dos situaciones, situaciones no, tuvimos en realidad una situación en la cual solicitamos hisopado porque uno de nuestros chicos, uno de nuestros residentes, presentó 38 grados de temperatura. Entonces, bueno, activamos el protocolo de COVID, que respetando las indicaciones y protocolos del Ministerio de Salud. Así que, bueno, informamos primero, como primera instancia, a las autoridades vales, al área de salud, y bueno, automáticamente, y también al Ministerio, ¿sí? Al Ministerio de Desarrollo. Entonces, bueno, ellos se comunicaron también con el municipio y activaron enseguida el protocolo. Lo hisoparon, por suerte fue negativo, fue un susto solamente, pero bueno, eso también nos pone en una situación muy vulnerable, porque si realmente pasa algo, la salud pública no está preparada para discapacidad. Entonces, bueno, fueron momentos muy tensionantes. Lo bueno y positivo es que se activó el sistema de salud inmediatamente, el sistema municipal, provincial. Bueno, quiero únicamente a la doctora Alicia Bampay. Alicia, la verdad, una calidad humana impresionante. Nos contuvo en esta situación que la verdad que fue muy tensa. Sí, tuvimos. Y después no, te contaba que la semana pasada tuvimos el placer de poder hablar con Alicia también. Sí, la verdad, una genia. Alicia, no la conozco personalmente, pero muy bien se portaron con nosotros. Y después, bueno, también nos hicieron el hisopado, que te lo voy a decir bien, se llama testeos agrupados, ¿sí? Que se usan en instituciones cerradas o semicerradas. Se hisopan a, en este caso, para la institución fue a la totalidad del personal y a los residentes, la totalidad de los residentes. Así que bueno, vinieron con el equipo de salud, vinieron enfermeros, y se hicieron los testeos en menos de una hora, ya estaban todos hisopados, nos entregaron los resultados a los 4 días, todos bien, por suerte. Solamente una situación que tuvimos que fue positivo, pero no estaba en la fundación. Así que a ella la hisoparon fuera de la fundación, porque había tenido un contacto estrecho. Entonces nos avisó y no ingresó a la fundación. Eso nos permitió que no haya contagios también. Tal cual, importante, así que, bueno, importante informar, ¿no? Súper. Ante los síntomas, importante informar. No, pero esta persona era sintomática. Claro. Lo que sí tuvo un contacto estrecho, entonces por eso nos informó y ahí ya le dijimos que no venga a la institución hasta que no se haga el hisopado. Y eso nos salvó, porque si hubiese ingresado, si ella, todo el personal se toma la fiebre antes de ingresar a la fundación y ella no tenía temperatura, así que no lo íbamos a saber. Claro. Es por eso es tan importante que no visiten, que se manejen con su grupo familiar conviviente, que no haya visitas. Nosotros trabajamos con una población sumamente vulnerable y de riesgo. Así que bueno, esto lo remarcamos constantemente con el personal que trabaja con nosotros, porque el virus sí entra de afuera. Ellos hace 4 meses que están adentro. Muy bien. Bueno, Laura, agradecerte por esta entrevista. Seguramente a lo largo de lo que quede la pandemia, esperemos que no sea mucho, volvamos a tener otra comunicación y quizás en algún momento hasta
quizás con alguno de los jóvenes del hogar, quizás podríamos hacer una entrevista. Sí, y también uno de los profes también están abiertos. Claro. Te tenemos una sorpresita ahora para el final. Sacamos ahí de su página de Facebook, Fundación Urarún, uno de los videitos que venía, que un profe mandó para los jóvenes. Así que ahora, cuando terminemos esta entrevista, lo vamos a estar pasando. Pero también. Y también está abierto, ya que han mejorado el internet en Urarum, estaría bueno poder compartir una entrevista con los compañeros que están adentro. Sí, cuando quieran. Buenísimo. Nosotros estamos de lunes a lunes. Las 24 horas. 24/7, como se dice ahora. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, un placer haberlos visto. Me encanta esto que hacen de poder dar una función súper importante en este tiempo. Muchas gracias. Vamos ahí con el videito del profe Fer Perelló. Ah, bueno. Vamos a ver a Fer. So let those funny people smile. How can there be? Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida. A la vida. A la vida. A la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campas son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Diggity-doo, diggity-doo, diggity-doo.
Bueno, Rita, aquí seguimos, ahí veíamos, complicado el acorio que tiró el profe, a mí ay, me cuesta. Con mucha energía, con mucha energía. Vamos, con energía, eso, a disfrutar la cuarentena. ¿Has bailado en la cuarentena, Rita? He bailado, he hecho deporte, me ha agarrado dolor de ciático, he hecho de todo. Rita, me dicen que te han visto en fiestas vía Zoom, ¿es verdad eso o no? Manos arriba, he hecho de todo, Roberto. Qué he hecho bien, de todo. Qué bien, Rita, con Raya bien. Estamos de fiesta en Zoom. Ah, mira tú, mira, mira. Raya la organiza, yo la bailo. Invita, invita. Es que a mí la internet me cuesta bastante, Rita. Es que la veo complicada. A ti no te llega internet. Es verdad. Debe ser por la altura, capaz. Puede ser. Bueno, Rita, estamos llegando al final del cumpleaños. Iba a decir, Rita, es que estamos en cumpleaños. Estamos al final del programa. Roberto, bueno, vamos a ir finalizando el programa del día de hoy. Queremos agradecerle a quienes están siempre ahí atrás, nuestros, no atrás de la cámara, sino atrás de nuestra pecera. Es verdad, ellos son Rocco y Raya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para que ellos hacen que funcione todo como debe funcionar. Es perfecto. Verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿a quién más? Vamos a tirar algunas cositas. Fin de semana, Día de la Niñez, así que... Sí, es el Día de la Niñez. Y no se olviden los niños y las niñas y los niñes que pueden compartir en un dibujo y participar de este... Mes de la Niñez en UMIS. Sí. Del anuario, un concurso para el anuario de UMIS. Es un concurso donde va a haber un premio, que es un juego, Roberto. Un juego, me parece que es un juego de mesa muy hermoso. Así que todos los niños que quieran participar tienen que mandar en el Facebook de UMIS Marcos Paz. Rita, dime, ¿y cuál era tu juego favorito de la niñez? Pues, a ver, cuenta. Y bueno, Roberto, yo tenía... me gustaba muchísimo jugar a las casitas. Mira, Rita, a mí la trepadita de árboles era algo que me podía, Rita. Arriba sí. Del nis, pero todos los días. Sí, también, Roberto, yo me subía y saltaba y así. He conseguido grandes cicatrices. Qué bueno, son marcas de diversión. Tenemos más para el mes de la niñez. Mañana. Mañana viernes, desde las 14 horas hasta las 2 de la tarde. No, Rita, mañana viernes 14, permítame que la corrija, discúlpeme. Mañana es viernes 14 a las 17 horas. Aquí unos compañeros del circo van a estar haciendo una varieté para todos los niños de las UMIS y para el resto del pueblo, obviamente. Para todos los niños de Marcos Paz, ¿no? Es verdad, pero mira, si salimos por Facebook llegamos a todo el mundo. Por Facebook los pueden buscar en UMIS Marcos Paz y también en la televisión pública Marcos Paz, Canal 4. Mañana aquí nos ven, ahí. Muy bien, un fuerte abrazo a los del Circo FOA. Y seguimos con este mes porque va a haber un concierto, Roberto. Qué hermosos los conciertos, me qué encanta, cosa que nos estaríamos pudiendo. Unas ganas de un recibí. Pero el domingo a las 18 horas, el domingo 16 a las 18 horas, 1, 2, 3, 4. Cuentos. Bien, 1, 2, 3 cuentos. Van a presentar 1, 2, 3 cuentos. Perfecto. Y ahí también por el Facebook del Centro Cultural Roma lo ven. Qué linda, tantas actividades. Y Roberto, no sé si usted vio, pero a mí me llegó un mensajito que es muy bonito, que proponen que toda la ciudad de Marcos Paz y todas las ciudades de Argentina proponen que sea un lugar de la niñez. Entonces, no sé, podés pintar con tiza la rayuela en tu barrio. Mirá qué interesante. Decorar con guirnaldas, poner globos, armar como si fuese un gran ciudad de niños. Hermoso, Rita, hermoso. Mira, mientras encima de fondo tenemos la plaza ahí con esos bellos juegos. Sí, esos lugares que ya esperamos, no podemos ir ya ahora, los vamos a disfrutar. Pero dentro de poco, con este avance de la vacuna, capaz que, Roberto, ¿quién te dice? Ojalá, el veranito, Rita. Estaremos saliendo. Es año, aunque sea el durazno, un ratito ahí por la reserva. Sí, a pescar unas mojarritas, algo, a remojar al menos las patas.
Claro, Rita. Bueno, Roberto, qué hermoso programa que hemos vivido. Espectacular, ¿no? Rita, cada vez más sueltos. Y eso que estamos atados aquí con el micrófono y todo. Bueno, uno siempre está atado a algo, Roberto, ¿no? Uy, Rita, vamos, ojalá que... corta las ataduras, dicen. Bueno, hemos culminado este programa que denominamos... Sa. Hasta el jueves próximo a las 18 horas por la TV Pública.